ཁྱི ཕྱད མམས གསམ 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 tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas tratar de escucharlas con una mente que está queriendo crear las causas que les lleve a ese estado perfecto a ese estado completo al estado de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres que han sido nuestras madres y llevarlos a la iluminación ཨ་ ཁ་རལ་ལ་ཡིན་པ་མདའ་རེ་ སམ་ཡ་ནེ་མིན་པའི་ནང་འདི་ ད་ང་རི་དོ་ཡ་ ན། ཨ་ ཐམ་བ Entonces con de lista. <laughs> no, yo me la reinteresé. Eh, que interesante. <laughs> se la estaba pensando qué os voy a hablar el día de hoy. Pues vamos a empezar por lo más sencillo. <laughs> buenas noches. Tambo de Dios. Sí, es la mejor manera de empezar cualquier cosa. Dando las buenas noches. Mhm. Todo. Ch. Corso. Ondo tambo de la. Maraz camelo. Sí, chbo chbo.

Pues no sucede como nosotros esperamos. O no, o no sucede si, ni siquiera como esperábamos. Y la, la cuestión es que sea cual sea la situación que se nos presenta y que no es lo que queríamos, que eso no nos afecte interiormente. Que mi mente no se deprima por ello, que mi mente no se anguste por ello, que mi mente no esté nerviosa. Que sea cual sea la situación, no permitamos que nuestra mente esté invadida por pensamientos que solo me va a llevar a encontrarme mal. ¿Ah?

nā te ānda gyūnu magyiwa chīkuyā minda kwasi, sāyā tāpshī chīni, sāyā tāpshī chāna maṅgachī yīngsū na nā, nā rā sūsū gyūchī sāwa rā, nā te rāpa dhūpa rā, yīni, nā, shūla, karasau rā, yā, tānda tsaki tsaki, yungā tā, sāmrā yungā ki, gyū Sea cual sea la situación que nos afecte, una situación pues, familiar o una situación de salud, o a veces la misma mente no se encuentra bien, aunque todo sea favorable, la misma mente a veces está muy angustiada. Entonces, hay que, sea cual sea la situación, hay que plantearnos las cosas y, y pensar con la mayor lógica posible. Pensar, bueno, ¿qué es lo que me está poniendo mal? ¿Qué es lo que me está angustiando? ¿Qué es lo que, qué es concretamente, qué es lo que me afecta? Y una vez que lo tienes claro, muy muy claro, entonces piensa, bueno, esto lo, esto es lo que me está afectando y puedo resolverlo. Es algo que está en mis manos, pues salir de ello. Si, y si la respuesta es sí, pues entonces ya no das más pie a angustiarte, a ponerte nervioso. Ya enfocas tus pensamientos a resolver tar, tal situación. También puede darse el caso de que lo que nos afecta sea algo que está fuera de nuestras manos, algo que no podemos resolver, que no no está en nuestras manos, pero tampoco es razón para angustiarse, deprimirse o ponerse nervioso. Es entonces piensas, bueno, pues si estoy experimentando esa situación es porque en el pasado y aquí pensamos más en vidas anteriores algo habré hecho y por eso ahora estoy experimentando los resultados de mis acciones. Ha madurado, ya está. Pero no das eh, cuando lo piensas así, ya está. Ya maduró, ya lo estoy viviendo, ya está. No estás dando pie a que tu mente empiece a angustiarse, a preocuparse por ello. Es como si algo que debía, y, y no lo pensamos de esta vida, pensamos vidas anteriores, algo que tenía ahí a cuestas que lo debía, ya maduró una cosa menos. Mejor que madure ahora, que tengo herramientas, etcétera, para, para enfrentarlo. Entonces, ya no es ese tipo de pensamiento, esa manera de enfocar las cosas te está ayudando para que tu mente se encuentre serena, independientemente de la situación en la que te encuentres. <laughs> Pensé que me vas a preguntar algo, no sé. No pasa nada. Claro. Dice, oh, a la mejor, sí, sí. como Pepa ya es una antigua estudiante, que se la por un momento y le escuchó, que habló, que se la pensó, a lo mejor he dicho algo mal y me va a corregir. <laughs> Estoy bromeando. <laughs>

nīni sāṅkā nāṅdhāo, tōng chū yīn sū nā, sāṅkā sāṅkā pāṅkā mārā sā, tāndā tōg niru, yāṅdhāo tāyā nāṅdhāo mārā niru, mārā niru niru, nāṅdhāo sāṅkā sūyā niru. tāndā pāpa kāyā, nāma sāṅkā sūyā rāñchū, rāñchū tōṅkā, cīñchī lō sūyā niru, sū sū nāṅdhāo sūyā pāṅkā

tenemos problemas, pero es la, el punto clave es cómo enfrentamos, cómo mi mente se encuentra ante esos problemas. Si mi mente se empieza a poner triste, si mi mente se pone mal, si mi mente se pone nerviosa, angustiada, pues hay que pensar las cosas con la mayor lógica posible, porque llega un momento en el cual Perdemos toda razón, perdemos toda lógica y nos dejamos llevar, tenemos un problema y empezamos a meditar en el problema. Meditar significa que le estás dando vueltas y vuelves otra vez a pensarlo y a pensarlo y a pensarlo. Y cada vez que lo estás metiéndote en, en, en la cabeza, cada vez que estás meditando en ello, cada vez que lo estás, lo estás pensando, es cada vez que lo ves más grande, cada vez que te pones peor. Entonces, es cuestión de por uno mismo verlo. Y eso significa analizar. Si yo le estoy dando vueltas y vueltas a este problema y no me lo quito de la cabeza, ¿eso me daña o me beneficia? La manera en que enfoco mi situación me está dañando o me está beneficiando. Es bueno verlo por nosotros mismos. Cuando hay que ser, utilizar nuestra capacidad de razonamiento. Es verdad que hay problemas, pongamos, hay problemas a nivel físico que no están en nuestras manos directamente resolverlo, pero sí buscamos opciones, buscamos un tratamiento, buscamos un médico, buscamos algo que me ayude, aunque eso requiera, pues, a nivel físico, pues requiere un proceso de recuperación. Pero por lo menos ya no es esa actitud de estar aumentando el problema, con, a, poniéndome ideas más, más, estoy muy mal. Ideas que solamente me van a causar más daño. Ideas que solamente me van a, a hacer debilitar mis defensas a, y a ponerme peor. No solo... Mentalmente, sino físicamente. Por eso debemos ver por nuestros propios ojos qué tipo de pensamientos me están ayudando a mantener una mente serena y, y una mente que se encuentra bien y qué tipo de pensamientos me están generando más angustia, más preocupación, porque a veces eh, el problema está ahí, pero la manera en que veo ese problema, la manera en que mi mente empieza a pensar, a lo mejor no me empiezo a montar historias que a lo mejor no van a suceder, pero ya me he montado unas tan terribles, tan terribles que ya de antemano estoy angustiada, asustada, preocupada y a lo mejor ni van a suceder, pero es mi mente la que está creando esas preocupaciones. Por eso es importante, como dicen los, los grandes maestros, concédeme tus bendiciones para que yo vea que lo que estoy viviendo es consecuencia de mis actos y si es algo desagradable porque mis actos pues no fueron del todo correctos y por eso las consecuencias son desagradables y es, es verlo por nosotros mismos es ver qué es lo que me beneficia qué es lo que me perjudica qué tipo de pensamientos me benefician es decir me ayudan a encontrarme mejor qué tipo de pensamientos son los que me están llevando a encontrarme mal porque hay momentos en que la mente ante un problema se engancha a ese problema y no piensa en otra cosa que en eso, en eso, en eso, en eso. Pero si tú ves que estar enganchado en ello solo te está trayendo más sufrimiento, te hace más daño, estás pasándola muy mal, entonces tíralo.

사실 전부세 대강 최도 류도 망고시부스든 캄보지처럼 세나 선왜 다제 가자 있담나 거의 제앙 손도만 남아게마레스 어데 테나신가 나서 그 안에 패 자들 다자자 간다 띵들 레베스는 제대로 같이 용구여스 미셔 간다 소소 소선 다 버레스 되들 데네 이나 다노 까메지 용브르 어데 다 소소 소브르스나 다 tā xarā s, tā sā yudhu kā sā, sā yudhā sā ma rā chūji, chī kī sā na, sā mū yā gu tā mā shē na, dāndrā sā mū tā na sūnum sā yudhā sā. Tā chūdi dā rā bu yī chī, sā mū dā mā shē na, o dā pī nā sū ཁྱེད་པོ་ཇ་nabla nabu syati ta de sam don da maye bodan gyu de rebul iji mani wa ta re tu de gyu da rebul iji nyena enda kyosang syi mo yares hu de da per chena meda ten de shi sa jikan sa zon hotide um sa khan kangen khari yona ma sa

Y, y sí, creo que un, hay personas que saben dar muy buenos consejos, que saben dar muy buenas herramientas para poder salir adelante ante esas situaciones y que sin duda les ayuda. y, y que puede traer, pues eso que es, esa persona, al aplicar ese consejo, esas herramientas en su vida, se encuentra mejor. pero, es fácil que vuelva otra vez a caer en esos mismos hábitos, en ese mismo tipo de pensamientos o ideas que, que lo vuelvan otra vez a ponerlo mal, a poner deprimido o a, a ponerse angustiado. Es decir, un buen consejo te puede, puede ayudarte sin duda. Pero para que no vuelvas a caer en ese mismo hábito y otra vez tener que buscar el consejo y demás, es importante que ese buen consejo que uno recibe o esas herramientas que uno recibe, uno mismo las vea por sí mismo. Es decir, uno mismo lo analice, tiene sentido, no tiene sentido, y le vea vea por sí mismo lo útil que son, vea por sí mismo lo absurdo que es angustiarse, por ejemplo. Entonces, cuando lo ve por sí mismo, lo, lo ha encontrado ese consejo no porque alguien se lo dijo, porque él mismo lo ha pensado, lo ha analizado tanto que está convencido de ello, que entonces, cuando vuelva a no importa cuánto tiempo pase, ya no va a caer en esos mismos hábitos, ya no va a caer en esas mismas formas de pensar de antes. ¿Por qué? Porque esas herramientas ya no solo vienen de afuera, esas herramientas ya las hizo suya. Ese consejo ya lo hizo suyo, ya no viene de afuera, es viene de adentro. Entonces, cuando se presenta una situación, es como el consejo, si uno lo lleva por dentro, sale y te lo recuerda recuerda que eres así que tienes que pensar de esta manera que es lo mejor para ti entonces sale de dentro y ya no recurres ya no caes en ese mismo tipo de hábitos de ponerse mal angustiado nervioso o triste por eso es importante y, y que nosotros hagamos nuestro a través de la reflexión esos consejos que vamos recibiendo y una herramienta que, que es la que es la principal para que nosotros, ante cualquiera cualquier, cualquier situación que se nos presente en la vida, podamos enfrentarla bien y, y, y encontrarnos bien a pesar de lo que se nos viene encima, es tener esa convicción en la ley de causa y efecto. Yo sé que muchos de los que están aquí van a decir. Que no se sabe otra cosa en la Pero es que esa es la, la clave a fin de cuentas, esa es la clave. Yo lo entiendo que a veces es difícil, difícil entender, difícil de ver, porque estamos hablando de algo que no, no vemos con nuestros ojos. Vemos el problema, vemos la situación difícil, pero no vemos la acción concreta que lo causó. Y. Pero el hecho de que no veamos, ahora, ahora veo el resultado, pero el que no vea la causa no significa que no hubo una causa que trajo esa situación. Os lo voy a explicar de diferente manera, porque um, a veces lo que uno vive es difícil eh, de ver porque estamos hablando de algo que no es físico. Pero sí podemos mirar a la parte física, a, por ejemplo, tú tienes un pedacito de tierra. Y le pones agua, le pones abono, está el sol y tú pides con mucha fuerza que salga un árbol de melocotón, que salga una planta de melocotón, que salga. Pero si la semilla no está, no importa cuánto lo desees, cuánto lo pidas, es imposible. Imposible que salga una plantita, un árbol de melocotón, si no se ha plantado la semilla. Entonces, mucho de lo que estamos experimentando en esta vida, en realidad todo lo que estamos experimentando es consecuencia de nuestras acciones. Lo que pasa es que acciones que no necesariamente hemos hecho en esta vida. No puedo decir que el 100% de lo que vivimos es consecuencia exclusivamente de acciones que hicimos en vidas pasadas. No lo puedo asegurar al 100% todas, porque si cabe la posibilidad de algo que hemos hecho en esta vida, pues en esta misma vida vivimos sus consecuencias. Pero en general, la mayoría de lo que estamos viviendo ahora, tanto lo bueno como lo malo, es consecuencia de actos que hicimos en vidas pasadas. Entonces no lo vemos porque ya vidas pasadas no las vemos, por eso no sabemos qué hice, qué no hice para vivir una cosa o la otra, pero podemos por lógica, bueno, si es una consecuencia, si es una situación agradable, ah, porque la acción que hice pues ha de haber sido buena y por eso ahora es una cosa agradable. Si es desagradable es porque lo que hice en vidas pasadas pues fue algo incorrecto y por eso las consecuencias son desagradables. Eh, es simplemente plantearlo de esta manera. Y es muy, muy, muy beneficioso porque cuando tú lo planteas así, son consecuencias de mis acciones. Algo hice en mis vidas pasadas, creé las causas como la semillita. He puesto la semillita y sale el árbol. Lo pida o no lo pida, va a madurar, va a salir porque yo he plantado las semillas. Si lo piensas de esta manera... Por un lado, te ayuda a encontrarte mejor, tener una mente más serena, más sana, feliz, independientemente de las situaciones a las que te enfrentes. Y encima, además, si eso fuera poco, por tener ese tipo de pensamiento, pues a pesar de la situación difícil, lo estás convirtiendo en algo virtuoso, estás acumulando vir virtud, estás acumulando méritos por enfocarlo de esta manera porque la otra opción que tenemos la otra opción que tenemos es la siguiente no no ver como resultado de mis acciones entonces lo que vivo no es consecuencia de mis actos lo que voy a ver es que es culpa de otro es consecuencia de esta persona esta persona hizo y dijo y por eso ahora yo estoy pasando mal pero qué pasa con esa actitud pues que entonces estás mirando culpables por todos lados, entonces estás pensando mal esta persona hizo, y soy y más que pensar más es que generas un rencor, generas un enfado. Y ya a lo mejor la situación ya pasó, ya te lo dijo, te hizo lo que sea, pero ese rencor de, es que se atrevió a decirme esto, dijo aquello, todo eso que guardamos aquí, que cada vez que lo pienso y otra vez me acuerdo y otra vez lo pienso y otra vez son pensamientos negativos, son, es algo negativo, es algo incorrecto que solo me está haciendo daño a mí en ese momento en que lo estoy guardando en mi corazón, que estoy generando ese rencor, esa molestia y encima... Ojalá se quedara ahí, pero es que encima como todo es dependiente, todo todo lo que hacemos y pensando vamos a traer una consecuencia, como dicen en el budismo, no solo estoy culpando a otro, no solo estoy generando rencor, generando enfado, sino que además estoy creando más causas para experimentar más dificultades. Es como si mi mochila la estoy llenando más y más y más y más de un peso que luego voy a experimentar las consecuencias de ello. Por eso ese tipo de... Es que la otra opción es culpar a otro y entonces nos lleva a pensar, bueno, yo soy muy bueno, muy bueno, claro, tú no te ves defecto. Tú no ves, tú no te ves como el responsable de lo que estás viviendo. Si solo culpas a otros, pues a los otros los vas a ver negros, negros malos, malos, llenos de defectos y no eres capaz de ver en ti defectos. Todo es lo más bueno, tú haces las cosas muy bien, tú no Entonces, ese tipo de pensamientos solo te van a hacer daño, solo te van a traer consecuencias negativas, mientras que plantearlo como bueno, pues yo he creado y, y no de esta vida, no lo pensamos en esta vida, en vidas pasadas, quién sabe qué habré qué, no sé hecho y ahora estoy viviendo las consecuencias. Entonces ya no ya no da pie a, a ese rencor, a ese enfado, a ese tipo de emociones negativas, ya no da pie a ello. Entonces tú definitivamente sales ganando con ello. Por eso es bueno pensar que en la ley de causa y efecto, bueno, que los problemas que vivo son consecuencias de mis propios actos y eso te va a ayudar a encontrarte mejor en esta vida y encima estás creando un pensamiento correcto, virtuoso, que también está trayendo consecuencias favorables para lo que viene en el futuro uh -huh. <coughs> 실례스나나 ka lung sui bu tozi zhira, lagwa nirazi lung sui bu leesunana, lung sui bu chungbu, ini, tejiji nyunggu duwaansi, wate, ta tejiji chunju riz, wate, tenrawa de, chaha sangbu chigin, revu saani, revu chungbu zhiri mishio, gyumi kimi tsanji, nyunggu ma riz, kieni ta, pena rīgāṋ rūdhū, kāṋbāli tsumāsum. Rā, rī, 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 rī. Tērē ki, nāca śūnchū jītī, kāṋi jīngi ārēs. Tē yīn jātī ā, ngārā, chāhā lōgbājī gīndēg wū rēs. Tōn sū, tōl bā, tū shītsāv, sāmbū tā, sāmbū tā,

con lo que estamos viviendo ahora que ya se acerca el verano ya empiezan los días a ser más calurosos y cuando estamos en pleno verano que hace mucho calor a veces te pones en un lugar donde hay una brisa fresca muy agradable que a lo mejor no es que te quite el calor del todo, pero es muy muy agradable, a lo mejor solamente está dando en esta parte del cuerpo, pero esa parte es lo sientes muy muy agradable entonces es algo agradable. Si es algo agradable, es consecuencia únicamente de una acción virtuosa. Da una acción buena que hiciste. Ya no, como dijimos, principalmente pensamos en vidas pasadas. En, en vidas pasadas seguramente hice una acción correcta y ahora estoy viviendo las consecuencias de ello. Que ¿Qué quiere decir? Que todas las situaciones y experiencias agradables que vivimos, son consecuencia exclusivamente de acciones correctas, porque yo he creado las causas y yo experimento el resultado. Puede alguien decir, bueno, es que hay una corriente de aire, pero sí, a veces hay aire, pero es, no neces está la condición el aire, pero si yo he creado la causa para experimentar.